Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo, que es algo que, por desgracia, a veces resuena en sus discursos. Pero ustedes no llegan a algo tan extraordinario. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Es miserable utilizar la muerte para hacer política. Miserable. Es miserable hablar de familias cuando ustedes no han apoyado ni una sola de las medidas para defender a las familias de este país. Señoría, es miserable criticar la eutanasia en el contexto en el que estamos. Ustedes tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos. Fíjese, yo no soy creyente, pero me gusta mucho el Papa Francisco y creo que últimamente está diciendo cosas que van en la dirección contraria de lo que ustedes expresan, porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan.